Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidos un día más a El Alarde al Día. En el programa de hoy queremos hablar de la compañía Anaca. Vamos a estar con su capitán, vamos a estar con Mikel Urtizberea Arocena. Pero además también hoy nos toca hablar con la cantinera de esta compañía, la compañía del barrio de Anaca. Estaremos con Uxue Lucas Alberdi. Con ella comenzamos el programa. Si quieres montar a caballo, Hípica Jaizubía, ven a conocernos. Tenemos cursos para niños, jóvenes y adultos. Trabajamos para que la equitación sea asequible al bolsillo de cualquiera. Ven y disfruta de la hípica. Disfruta de un deporte con el que tendrás contacto con la naturaleza. Estamos en Irún, Jaizubía Iribidea número 1. Pues a la entrada de este palacio tan bonito, el Palacio de Urdanibia, junto a la hípica Jaizubía, hemos venido hoy para hablar con otra de las 19 cantineras. Es la cantinera de Anaca, Uxue. ¿Cómo estás? Kaixo, pues muy bien, muy contenta, gracias. Contenta y además ocupada, porque estábamos justo hablando antes de empezar la entrevista que ella es médico, que trabaja en Burgos, sí, y que está aprovechando los fines de semana para poder organizar todo lo que conlleva el ser cantinera. Menudo trabajo. Sí, la verdad es que en mayo fue la elección de cantinera, el día 12, viernes, pero es que también justo elegí mi plaza y bueno, a mí me tocó en Burgos, entonces nada, he estado compaginando un poco estas semanas para los preparativos y las cosas entre semana desde allí y bueno, aprovechando a tope los fines de semana, pero bueno, luego ya en nada cojo vacaciones para estar aquí, así que nada, muy contenta y bueno, eso. Es que Uxue, además, es cierto lo que está diciendo porque viene de una sesión de fotos y cuando termina esta entrevista tiene una prueba de peluquería, sí, sí. Por lo tanto, pues sí, hay sí. que mirar minuto a minuto, ¿no? Todo el fin de semana. Pero bueno, con ganas y encantada, así que bien. Me decías que estabas en Burgos trabajando. Allí en Burgos, ¿qué te dicen cuando les explicas lo que es el alarde, lo que es ser cantinera? ¿No te miran raro? Bueno, no lo entienden mucho, pero nada, les he enseñado así alguna foto, algún vídeo y bueno, eso. Y nada, que lo disfrute, que si yo estoy feliz y eso, pues vamos, que encantados. Luego te verán en los vídeos, ¿no? Sí, sí, ya les enseñaré, sí. Oye, vamos al inicio, me comentabas que en mayo fue la elección. ¿Cómo fue ese día? ¿Dónde estabas? Pues sí, la elección fue el 12 de mayo, viernes, y nada, yo estuve tomando algo con mis amigas a la tarde y hacia las 8:30 fui a casa, que estaban la Ma, la Mona, mis dos y Sebas, mi hermana y ¿quién más? Y la prima de la Ita. Y nada, y en Anaca pues se hace dos vueltas y bueno, sabía que había pasado la segunda vuelta. Y bueno, que si salía escogida, el capitán en Anaca te llama por teléfono para que seas tú la primera persona en enterarte de que eres cantinera. Entonces, pues bueno, tenía el móvil ahí cerca, en sonido, pero bueno, pues esperando un poco a ver si sonaba el móvil y era Mikel, ¿no? Y nada, y hacia las 9:20 o así, sonó el teléfono y bueno, era un número que no tenía guardado y cogí y era Mikel. Y nada, pues me emocioné un montón, solo decía que sí, que sí, que sí, y nada, y pues todos en casa muy emocionados, y ya luego al colgar vinieron hacia, bueno, a los 20 minutos hacia casa, ya vinieron todos los mandos, Mikel, y la cantinera del año pasado, Aitana, que me está ayudando un montón con todo, y ya luego ya me hicieron de nuevo la pregunta en casa, y bueno, y ya luego lo celebramos. Una casa que me imagino que se llenaría de gente, siempre ocurre, ¿no? Que no hay habitaciones para meter a todos los que entran en casa. Sí, la verdad es que nunca había visto tanta gente en mi casa, pero nada, sí, muchísima gente, amigos, familia, primos, o sea, muy, muy bonito, la verdad. Nos comentabas que te estaba ayudando mucho la cantinera del año pasado, ¿qué sí. consejos te está dando? ¿Cuáles son las sí. claves que te está dando para, pues, para mira, estos días? Para empezar, el día de la elección me regaló un diario, que es una guerrera, ¿no? Como él tiene de terciopelo y así, es un diario muy bonito para que vaya escribiendo más o menos día a día las cosas que voy haciendo para luego en la posterioridad pues poder leerlo. Y luego pues consejos de todo tipo, pues bueno, cosas que no se te ocurren a ti porque como no lo has vivido, pues, pero bueno, sobre todo que disfrute, pero luego ya pues detalles de rozaduras de pues botas en abanicos, de todo un poco, ¿no?
cuándo, dónde saludar, fijarme si hay algún familiar, no, bueno, muchas cosas. Así que no, muy contenta y muy agradecida a ella, la verdad. Luego te preguntaré por esos puntos del alarde que esperas, donde sí. Están seguramente tus familiares o tus amigos, pero antes de eso te quiero preguntar por todos estos preparativos que estás haciendo a la carrera, como decíamos, ¿no? Uh-huh. Y ahora te vas a la peluquería cuando termines de sí. Estar con nosotros. ¿Cómo ha sido verte con la guerrera, verte con la chapela? Pues mira, nada más ser elegida, el siguiente día fui a por las botas y ya el siguiente, las tenía en casa, ya el siguiente día, el sábado. Y la guerrera y bueno, el traje me lo probé a los 3-4 días también de ser elegida y la verdad es que me impactó un montón. Es precioso el traje y fue súper emotivo. Y luego ya, pues los preparativos de peluquería, sí que yo como nunca me había puesto chapela, pues sí que me impactó mucho porque, bueno, al final verte con la chapela, el moño, sí que, joder, ya es como que tienes más cara de cantinera, ¿no? Ya es consciente, entonces, ¿no?, de que sí, te toca a ti. Sí, entonces nada, pero nada, muy bien, la verdad es que muy bien. Ya contando los días para los ensayos, ¿no? Están sí. Aquí a la vuelta de la esquina, enseguida sí, empiezan. Sí, eso es, sí. El día 9 tuvimos ensayo en parado, el viernes, en el Colegio Viejo de Anaca y fue muy bonito, me entregaron el barril y luego otro regalito que me hicieron. Y ya luego el día 21 y 22 tengo ensayo en el barrio a las 9 y ya luego el 26 es el día del ensayo general. Así que con muchas ganas de que lleguen y muy contenta. ¿Cómo te esperas ese baño de masas con tu gente en el barrio de Anaca además, que es como muy familiar? Sí, pues mira, aunque eso, el barrio de Anaca, aunque no es el centro, es un barrio bastante grande, entonces yo creo que habrá bastante gente. Y espero con muchas ganas el primer día que me vengan a buscar a casa, sobre todo, escuchar ya que están llegando, ¿no? Eso creo que me va a hacer muchísima ilusión y que me voy a emocionar mucho. Y bueno, pues eso, lo espero con mucha ilusión y con muchas ganas. Y luego ya pues el 26, ya que es ir al centro, el ensayo general, pues bueno, ahí sí que habrá más gente, bastante más gente. Y bueno, pues también estaré yo creo que un poco más nerviosa, pero bueno, con muchas ganas y a ver qué tal. Todo va a ir rodado, estoy seguro de ello. Además, bueno, quedan días muy bonitos para vivir, como por ejemplo el día de las cantineras, el día 28, que supongo que también lo tendrás ahí en el punto de mira, ¿no? Sí, sí, sí. Pues del 28 la verdad es que también hay momentos que me apetecen muchísimo. Sobre todo me han dicho que el kiosco es muy bonito, en el momento en el que dicen tu nombre. Y bueno, luego el Paseo de Colón sí que dicen que a veces, bueno, parece como que la gente está muy lejos y que igual te sientes como un poco más desprotegido, solo. Pero bueno, también tengo muchas ganas de ese día, del kiosco y bueno, también de vivir momentos que igual no te esperas que te van a impactar tanto y por lo que sea, porque ves a alguien conocido, pues te puede emocionar también mucho. Así que... Luego todo eso apuntaron en el diario, ¿eh? Eso es. Que no se quede sí, sí. Nada fuera. Sí, sí, eso es. Sí, sí. El día de la revista no sé si vas a tener tiempo luego de descansar porque eres de las últimas. Sí, eso Anaca es. Anaca hace sí. De las últimas. Anaca, la revista de Anaca es a las 8:15. Además, este año la revista se hace en otro sitio diferente. Por las obras, efectivamente. Exactamente, sí. Entonces, pero sí, me recogen a las 6 ese día, el 20, día 29, San Pedro, que es un día que siempre me ha encantado, lo he vivido en familia. Y nada, me recogen a las 6, a las 8:15 la revista, será bajando la calle del Mariño recto, siguiendo ahí en un parquecito que hay en principio. Y bueno, sí que acaba un poco tarde, pero bueno, iremos a casa y me va a coser mi amona la banda La Barrica en casa, porque también me hacía mucha ilusión eso, mi amona que siempre ha cosido mucho, entonces eso lo hará la mona. Y nada, cuanto antes a la cama, para ya coger fuerzas para el siguiente día. Sí, en estos días me imagino que estarás con las mujeres de la casa, ¿no? Llevando todos los preparativos, porque luego sí. El día 30 se les ve menos, ¿no? Sí, 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 pues eso, la Ma, las Icebas, mi Amona, en general, bueno, todo el mundo se está volcando un montón para todo y me están ayudando un montón para todo. Me han regalado muchísimas cosas y estoy muy agradecida, la verdad. Así que sí, sí, sí. Emocionadas también, ¿no? Sí, muy emocionadas, sí, 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 sí. Bueno, vamos al día 30, decías que vas a intentar descansar un poco porque el día comienza pronto, hay sí. Que madrugar bastante. ¿Cómo arrancas el día? Pues mira, el día 30 a las 3 tengo ya la peluquería y el maquillaje y eso, y ya para estar lista para volver a casa hacia las 4:30, 5:15, porque a las 5:15 me vienen a tocar la Diana. Así que sí, para esta hora ya estaré lista. Y luego a las 6 me recogen, a las 6. Y ya salimos 6:15 desde Peñenea, que es, bueno, todos los años se sale desde allí. Y también tengo muchas ganas de ese momento, la verdad, de ir desde casa, que hay muy poca gente, ¿no?
pues más silencio, más como más íntimo, ¿no? Con tu compañía hacia el centro y bueno, pasar por la casa donde vivía mi Ayona y bueno, pues tengo muchas ganas de eso también y luego ya llegar a Moscú, esa bajada antes de empezar y luego ya pues arrancada y la arrancada, y sí, emocionarse, que es, ¿no?, donde siempre he visto el alarde en la arrancada, tanto en la arrancada como en la bajada a la iglesia. Entonces son dos puntos para mí en la mañana que sí que me van a emocionar mucho. Y luego pues también me quiero dejar sorprender, ¿no? Otros puntos donde no los he visto pues por circunstancias, que no puedes estar en todos los lados a la mañana, pero bueno, la calle La Rechipi, mucha gente me ha dicho que es muy bonita, y la subida a la iglesia, bueno, el cambio, no sé. A ver, dejarme sorprender también por otros puntos. Me decías que sueles ver arrancada, por lo tanto lo de madrugar un día 30 no te va a sorprender mucho, ¿no? No. No, la verdad es que en este año será un pelín más igual, pero no. Así que sí. Pues Uxue, te deseamos que pases un día 30 espectacular. Antes de finalizar te voy a pedir que a tu cámara le mandes un mensaje a toda la gente de Irún. ¿Qué les dices? ¿Cuál es el mensaje de la cantinela de Anaka? Pues nada, que disfrutemos todos muchos de este año, que lo pasemos con amigos, con la familia y que nada, que gora Irún, gora San Marcial eta gora Anaka. Eskerrik asko Uxue, eta ondo pasa. Eskerrik asko. Después de hablar con Uxue, con la cantinela de Anaka, hablamos ahora con el capitán de la compañía, con Mikel Urtiz Berea Arocena. Estuvimos con él frente al Palacio de Urdanibia y estas son las sensaciones que nos transmitió pocos días antes del Día de San Marcial. Pues después de hablar con la cantinera, nos toca hablar con el capitán de la compañía Anaka. Él es Mikel Urtiz Berea Arocena, que saludo ya. ¿Qué tal, Mikel? Qué show. Oye, vaya espectáculo el estar aquí, ¿verdad? En este palacio tan emblemático. Tan emblemático, ¿no? Sí, un lugar emblemático del barrio y bueno, chulo. Sí, la verdad es que sí, es de los edificios históricos que bueno. Y aquí están marcando este barrio, que es el barrio de Anaka, el de tu compañía. Y bueno, un barrio que ya estará preparándolo todo para el día 30. La compañía ya lo tendrá todo bien atado, ¿no? Sí, ya hemos realizado un acto en el que le entregamos la barrica y un detalle que entrega la compañía a la cantinera. Hemos hecho la entrega de los redobles y de los parches. Y bueno, ahora con ganas de que llegue el día 21 y empezar con el primer ensayo. ¿Qué tal este año con la cantinera, con Uxue? Muy bien, es un encanto de chavala, es muy maja, suele estar un poco nervi, pero bien, hasta ahora muy bien, muy a gusto con ella. Una cantinera que va a acompañaros, como bien dices, en estos ensayos que empiezan pronto. ¿Cómo se viven como capitán los ensayos de Anaka? Bueno, al final yo soy un poco de Anaka de toda la vida y el poder representar a tu compañía y estar esos días al frente de tu compañía es un orgullo, una satisfacción. Siempre están esos nervios que estás por llevando a tu compañía, pero una gozada, para mí es súper especial. Además es un barrio muy grande, ¿no?, que tiene también ese cuchu propio, ¿no? Sí, bueno, tenemos nuestras peculiaridades a la hora de tocar también y de esto, bueno, es un barrio, y para mí, que soy de aquí de toda la vida, especial, como te has dicho, especial. Cuando estás en los ensayos, ¿en quién te acuerdas? ¿En quién me acuerdo? En mi familia, sobre todo, mi mujer y mi hija, que me pierde muchas horas en estos días. Y bueno, para mí este año va a ser un poquito especial. Perdí a Laita hace 8 meses y bueno, este año vendrá en mente. Vendrá en mente y habrá que dedicarle no solamente, bueno, todos estos momentos previos, sino también el día 30, ¿no? Sí. En casualidad, el día de San Pedro era su cumpleaños y bueno, este año va a ser un poco especial para mí y para toda mi familia. Bueno, es lo que ocurre con el día 30, ¿no?, que es un día para disfrutar con los que están y para recordar a los que lamentablemente no están, pero hay que vivirlo, hay que disfrutarlo, que para eso está. Claro, son nuestras fiestas, nuestro alarde y tenemos que disfrutar del día a tope con todo el pueblo y que la gente disfrute. 4 años como capitán, te ha tocado un momento complicado, ¿no?, que es el tomar la decisión de suspender varios alardes, pero a eso se le dio la vuelta el año pasado, que yo creo que ha sido uno de los alardes más espectaculares, al menos de los últimos años, ¿no? Sí, por esas ganas que teníamos todos. Habíamos estado ese año y pico todos encerrados en casa y al final el volver a retomar nuestro alarde y nuestra fiesta y la gente se volcó 100%, la gente tenía muchas ganas de volver a las calles, de tocar y fue una gozada.
Te hacía esta pregunta porque justo después del alarde del año pasado se publicó una carta escrita por ti agradeciendo, bueno, a todo Irún en general, ¿no?, por ese gran alarde. Yo creo que fue una carta muy emotiva. Sí, bueno, es una carta que suelo preparar todos los años y agradecer. Y el año pasado, como tú bien has dicho, había sido un año especial. Habíamos estado 2 años sin alarde y creo que lo teníamos que hacer. Y agradecer al público, bueno, al público no, al pueblo de Irún, la volcada que se había pegado con nosotros. Este año Anaka hace la revista en otra ubicación. Sí. Estamos de obras en esa rotonda, ¿no?, que es la clásica. Es una revista muy bonita habitualmente, sí, allí, ¿no?, porque llegan, sí, los caballos, dan la vuelta, sí, a la rotonda. Pero bueno, este año cambiáis de ubicación. ¿Dónde va a ser este, sí, año? Lo vamos a hacer en la calle Peñas de Haya, que para ubicar un poco a la gente es entre el bar Washington. Tenemos una recta hacia arriba. Creo que va a ser un sitio chulo porque la gente va a poder verlo. Pero nos quedamos con la pena de no poderlo hacerlo en nuestra super rotonda, que es un sitio bonito para ver, para la llegada de caballos, para todo. Pero bueno, si este año lo vamos a hacer en calle Peña de allá, creo que se va a ver bien, la gente lo va a poder bien, tanto la llegada del Estado Mayor como de caballería, o sea que creo que va a quedar bien. Una revista además que es muy bonita, en la que muchísima gente también. Y, sí, siempre. Y además es de las más esperadas porque es la antepenúltima. Sí. Sí, sí, al final es un... Aparte que en Anaka, bueno, en todos los sitios, ¿eh?, hay mucha gente, pero antiguamente, como hemos hecho hasta ahora en la plaza, era un sitio muy pequeño, muy cerrado, se volcaba mucho y la verdad es que había ambientazo. Y espero que, ya te digo, que se repita este año. Después de la revista, ¿qué es lo que suele hacer el capitán todos los años? Después de la revista, pues llevar a la cantinera a casa y luego irme a descansar, la verdad. Me tomo algo con mi cuadrilla de toda la vida, que en estos días tampoco puedo estar tanto tiempo con ellos, y luego irme a casa a descansar. Me gusta descansar, estar tranquilo esa noche y preparar el día 30. Dices descansar, dormir, es un poco, bueno, ciencia ficción, ¿no? Dormir entre comillas, lo que pasa a ratitos. Es un día que empezará también pronto para ti, ¿no?, el día 30. Sí, pues eso, pues a las 5 menos algo yo ya me levanto de la cama. Y nada, preparando un poco, la compañía siempre viene a tocarme la diana. Es un momento súper bonito también cuando viene la banda a tocarnos la diana. Viene primero a mi casa y luego va a casa de Ushue y también le toca la diana a la cantinera y luego va a buscar a la tropa. Es un momento muy, muy bonito. Después de ello está ese paseo para llegar hasta Urdanibia, ¿no? Y me comentaba justo en la entrevista que hacía antes con vuestra cantinera, con Ushue, me decía Ushue que tenía muchas ganas de ese momento porque siempre es muy íntimo, ¿no? Sí. Hay que llegar hasta Urdanibia, parece que está bastante céntrico Anaka, pero hay que andar un poco. Hay que andar. Y pues quizás no sea lo de ventas o lo de días que están más alejados, sí, pero sí que hay un momento íntimo, ¿no?, para, sí, llegar. Al final cuando salimos del barrio, está el barrio en silencio, vamos toda la tropa hasta Urdanibia y sí, toda la zona de San Miguel y todo eso, cuando pasamos, que coincidimos con ellos además, son momentos bonitos, aunque todavía no hemos llegado a todo el meollo, es íntimo. Cuando estás en Urdanibia, ¿cuándo se te empiezan a poner los pelos de punta? Antes de llegar a Urdanibia. ¿Antes? Sí. No esperamos ni la llegada. No, mucha gente me pregunta y uno de los momentos chulos para mí es cuando llega a la cabeza de nuestra compañía a San Juan, que empezamos a encarar la cuesta San Marcial hacia abajo y ves todo eso. A mí me encanta ese momento. Claro, porque es gente que lleva ahí muchas horas esperando, sí, para dar la arrancada, ¿no? Sí, ya está ahí toda la gente esperándote. Desde arriba ya ves que están llegando todas las compañías y para mí es un momento que sí, ya se me ponen los pelos de punta. Luego llega el mensaje de Rubén. Sí. Antes de empezar, sí, y luego ya lo siguiente es escuchar el cornetín y arrancada. ¿Ese silencio cómo lo vives? El silencio previo al inicio del alarde. Otra vez que se te ponen los pelos de... Mira, casi se me están poniendo ahora cuando te escucho. Sí, es la arrancada, yo creo que es uno de los momentos más emotivos que tenemos en el alarde, cuando ves que toda la gente que está allí se pone en silencio y no se oye nada, es un momento espectacular. Y después, una vez que empieza la arrancada y que hay todos esos momenticos, ¿cuál es el que más espera el capitán de Anaka? Joder, es que no soy, no soy de... O algunos, puedes decirme varios, ¿eh? No soy de decirte un momento.
yo creo que yo disfruto de todos los momentos, de tanto de la arrancada, la subida a la iglesia es muy, 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 muy bonita. A mí me gusta muchísimo la subida a la iglesia. Es que todo un poco en general, ¿no? No sé, no hay, no, la calle mayor, ¿qué te voy a decir de la calle mayor, no? Pero todo, yo no sé, para mí, yo disfruto todo el día, desde la mañana hasta que terminamos. Pues Miquel, para finalizar, y pensando en ese día 30, que lo estamos ya todos visualizando, según estábamos hablando, te voy a pedir que a tu cámara le mandes un mensaje. ¿Qué le dirías a toda la gente de Irún de cara a este 30 de junio que se nos avecina ya? Bueno, pues ¿qué le voy a decir a la gente de Irún? Pues que disfrute, que es nuestro día, es nuestro alarde, y que tenemos que disfrutar a todos, que haya buen ambiente, y que la gente disfrute, lo mejor, disfrutar y vivirlo a tope. Pues muchísimas gracias, Miquel, por habernos dedicado este ratito aquí en este marco incomparable, ¿no? Como dicen en Donostia, aquí sí que tenemos marcos incomparables en el barrio de Anaca, el Palacio de Urdanibia. Muchísimas gracias, y a disfrutar este día 30 de junio. Gracias. Con Miquel Urdizberea Arocena cerramos este programa. Volvemos mañana a las 8 de la tarde.